Bine ați venit, amici, într-un nou video. Aici suntem în București, ne ducem să mâncăm la un restaurant. Sper să vă placă videoul nostru. Nu uitați să vedeți publicitățile pe canal, aici pe video. Ne ajută foarte mult să creștem canalul nostru și ne bucurăm foarte mult de fiecare vizită a voastră. Așa că sper să vă bucurați de videoul nostru. Bună seara. De mâncare? Da. Menu? Meniu? Da. Merci. Mici. Eso es tipo ceva, ce? ¿Cuánto cuesta? 32 lei. ¿Cuánto es? 5 pedazos. ¿Cuánto es 32 lei? Bueno, 7 euros. 7 euros. Bueno, podemos pedir eso con papas Con papas, fritas. Hola, mi amor. Hola, amigos. Estamos aquí en un lugar más rústico, aquí cerca del hotel, donde se come comida más típica, ¿no? Típica de aquí, más o menos, ¿no? Muchas cosas fritas, ¿no? Se comen en este lugar. Bebe cerveza aquí, en general. No tiene muchos platos tipo minestras y eso no hay, ¿no? No hay comida tradicional. Sí, solo frituras. Cosas Ajá, fritas que pero son comida tradicionales. tradicional rumena. Por ejemplo, musaca tiene también. Ajá, ¿qué es eso? Musaca es eso, papas con carne molida, con este tipo de Ah, cosas que dicen, al ya. horno. Ajá. Eso tienen también musaca. Bueno, vamos a conversar un poquito mientras nos llega la orden que hemos Eso, es pedido. caldo de morir aquí, eso. Nos Ah. tocó cambiar el cuarto del hotel. El cuarto, porque era demasiado chiquito, no se podía estar ahí. Sí, ustedes ya van a ver en el otro video que vamos a subir. No sé si lo subimos antes o después de este, pero hasta mientras quería yo preguntarte algunas cosas de aquí de Rumanía. Por ejemplo, ¿tú de qué ciudad eres? ¿Yo? ¿Eres rumano? ¿De qué De ciudad? Craiova. De Craiova. Y. Mira, pero quería preguntarte, no me recuerdo. No me recuerdo si aquí te traen ellos la comida o debes irte todo el tiempo. Sabes que no me recuerdo. No, te traen No me acá. recuerdo. Te traen. Seguro te traen acá a la mesa. Sí. Y bueno, igual estamos cerquita, mi amor, así que no te preocupes. Sí, porque era rota de cansada. Mañana nos toca ir a comprar los billetes de bus, tram, de todas. Merci. Miren, ya me llegó a mí la limonada. Se ve súper rica. A mí me gustan las limonadas de acá de Rumanía porque lo Son preparan muy, grasas. muy rico. Sí, la verdad que sí. Y para ti, la cerveza. Y luego vamos a conversar un poquito ahí, pero tengo mucha sed. Al chin chin con la limoné. Tiene Ay, muchas en mi chichín. esposa. Ay, pero me olvidé de decirles que me pongan farasahar, que significa Ah, sin azúcar. sí. Bueno, hermano, beben así, Ajá. hermano. Sí, porque me parece como muy dulce. Yo también. Lo que me gustó, la única cosa que me gustó al hotel es que tenía redes para insectos, ¿no? A las Ah, ventanas. ajá, sí, tenía protección para que no entren los Porque parece que insectos. son muchos insectos que Sí, pican. sí, 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 sí. Hay bastantes insectos. Pero aquí se acostumbra así comer así en el local, es afuera. En la mañana se acostumbra a comer mucho afuera, no dentro. No sé, claramente encuentro locales cerrados. Lo que le quería contar es que aquí en Rumanía no existen, ¿cómo se llaman? Los Los dialectos. dialectos, ¿no? Dialectos en españoles, ¿no? Sí. No existen los dialectos, solo regionalismos, ¿no? O sea, palabras de esa región, ¿no? O sea, se entiende todo en toda parte del país. Unos ejemplos de regionalismo es que en mi región se dice Eufusei. Aquí se dice Oamfost. ¿Qué significa yo fui? Sí. ¿Verdad? Y otro ejemplo, Luego, Amdusai. Madusai. Maeco. Que ¿Qué aquí se significa eso, dice Madusai? Umamdus. Yo me fui. Ah, ya. Umamdus, yo me fui. Pero nosotros en mi región decimos me fui directamente. Así, más fácil, ¿no? O Ajá. sea, no nos gusta alargar las palabras. O sea, dicen las frases más cortitas, ¿no? Sí, no es. No es que en sentido diminutivo, ¿no? Sino que dicen mismo la frase más Más corta. corto, sí.
como mi nombre, por ejemplo, en vez de Adriano, en mi región se dice Adi. Hay muchos nombres así cortos. Por ejemplo, los dineros en Rumanía son de plástica. Aquí tienes comparación con otros un países. Billete de plástico. Tengo también otros. A ver, veremos. Vamos, deja verles aquí. A ver, miren, 50 lei. Miren, este billete es de plástico. Daremos 50 de los demás, sí. Ajá. ¿Y cuánto equivale 50 lei? Esos son 5 euros. Ah, 5 euros, ya. ¿Qué más? Otra banknota. Sí, otra, son, otro billete. 10 lei. Que son 5 euros. Es 1 euro aquí. Ah, 1 euro. Y parece que, sí, que fuesen 10 euros. Bueno. Y yo no tengo más de. Ah, no de tienes más. No. Y espérame. ¿Y las banknotas? Leo, pero... Ah, miren, las banknotas también. O sea, estos billetes. Miren, no son todos de. ¿Qué cuesta de un leo? Mira, no son todos chiquitos, iguales, ¿no? Ah, sí, miren, más chiquitos. De un leu. Que serían, ajá, 25, 20 centavos, 22 centavos. 22. ¿Y por qué? Aquí es un leu, es singular, ¿verdad? Y 10 lei, sí, porque es en plural. Plural. Sí, nosotros es diverso. Por eso yo en Italia me equivoco siempre. Ajá. ¿Y qué son estos que ponen? Ah, un leu, seche lei. 10 lei, 10 lei. Chinch. Chinchise chilei. Ya. Eso. Yo me equivoco siempre ahí porque no ponen las palabras al plural o singular, ¿no? Ahorita que pedimos papas fritas, nos querían cobrar por el sachet de. Siempre se ha pagado. Yo me acuerdo que cuando vine yo la primera vez aquí. Ajá, siempre se paga el sachet de mayonesa y el sachet de salsa de tomate. Por ejemplo, en Ecuador dan gratis, ¿no? Si compran papas fritas, dan gratis, les dan 5 sachets sin pagar nada. Pero aquí sí cobran eso. Sí. Entonces es algo curioso. Un 50 gramos de mayonesa era tipo 1,20 euros. Imagínate. 50. Otros 50 de ketchup, otros 1 euro, o sea, 2,40 euros me tocaba pagar por la sua salsa rosa. Salsa rosa, ¿no? Sí, porque mayonesa con ketchup se hace salsa rosa, salsa rosada. ¿Cómo se llaman esos para los dientes? Pinchos. Pinchos para los dientes, esos de madera. No me acuerdo cómo se llama. Estos. Amigos, escriben en los comentarios cómo se llaman estos. Ahorita no me acuerdo. Palillo, eco, palillo de dientes se llama. Eco, palillos. Por acá están dos señoras que se ríen de morir. Y ahorita tenemos internet aquí. Nosotros con los teléfonos de Italia tenemos internet. Menos mal que tenemos internet, si no, no lo grabamos llegar aquí. Por ejemplo, no cambian dineros cuando llegan aquí. No cambian en el aeropuerto, cambian dentro de la ciudad. ¿Cómo llegan en la ciudad? No lo sé. O sea, por decir, es mejor cambiar solo 5 euros, ¿no? En el aeropuerto. Basta para tener para el viaje hasta el centro de la ciudad. Porque les cobra demasiado en el aeropuerto. Como ahorita, ¿no? Por ejemplo, por 1 euro en el aeropuerto, 4.4 lei. En cambio, aquí te dan 4.9 lei. Por cada euro, así que pierdes mucho en el aeropuerto. No conviene cambiar todo ahí, no. Cambiar en la ciudad. Bueno, en todos los países pienso que es lo mismo, vale eso, creo. Solo en Italia no vale cambiar. Si vienen con dinero de esos países, en Italia no vale cambiar el euro porque les estafa demasiado, porque ahí cobran comisiones. Aquí no cobran comisión. Aquí no cobran, debe escribir afuera porque algunos cobran. Ajá. Debes leer afuera, escribe comisión cero. Entonces ahí es bueno cambiar, ¿verdad? Sí, sí, porque no te pueden meter comisión porque es por ley. Si afuera escribe comisión cero, no te pueden poner. Por ejemplo, un turista cuando viene aquí, ¿no es cierto? Sí. Y pide una cerveza. Te trajeron ya la cerveza. ¿Tú qué les respondes? Yo les digo, multumest, que quiere decir gracias. Multumest, mult, también. Multumest, mult, muchas gracias. Y algo pequeño, también he escuchado que dicen merci, ¿verdad? Merci, que es una palabra francés, ¿no? Merci mult, o merci, merci mult. Ajá. Se usa siempre mult al final para engrandecer un poco las gracias. Se dice mult al final, que quiere decir mucho, ¿no? Ajá.
o simplemente he oído que dicen solo merci. Merci l'affaire, o sea, gracias igualmente. Merci l'affaire. Merci l'affaire. Y también aquí he escuchado algo que, no sé, a mí se me hace como muy bonito, que por ejemplo cuando te dan el vuelto, por ejemplo, y te dicen, tú has comprado algo, ¿no? Y te dicen, merci mult frumos, ¿no? Por ejemplo, frumos significa hermoso, ¿verdad? Siempre te dicen multumes frumos, ¿verdad? Sí. Como gracias, gracias, hermoso, algo así, sí, ¿verdad? Sí. Un hermoso gracias. Multumes frumos. Pero frumos cuando es chico, por ejemplo, una chica, ¿no? No, sí, le sí. digo multumes frumosa, no, o solo multumes. Frumos, sí. Ah, solo multumes frumos, sea chico o chica. Sí, porque se refiere al hecho que das gracias. Por ejemplo, bienvenido, ¿cómo le dices? Vine a y venit o vine a y venit. Bienvenidos. Eso, ya nos trajeron, miren las papas. Merci. Merci. Eso, ahora sí explícanos, mi amor, ¿qué es esto? Mich, mich. ¿Qué es, esto se llama mich? Es como chivapchichi ahí. Ajá, esto es carne de chancho. Sí. Miren, es carne condimentada. Ajá, con cebolla y bueno, estas son las tradicionales. Multumim. Ah, cierto, poptabuna también. ¿Qué quiere decir? Buen provecho. Buen provecho. Poptabuna, eso. Ahora sí les enseñamos algunas palabras en rumano. Como de ti. ¿Cómo se dice come, come en rumano? En Rumanía se pone queso encima de las papas. No sé si ahí se raya queso. Ah, cierto. No, no, no se raya. Por ejemplo, en Ecuador no. Sí. Yo pensé que era mayonesa, ¿cierto? Ahorita caigo en cuenta que es queso, miren, creo amigos. Creo que es queso, sí. Nosotros al menos ahí en Norteña... A ver, veremos si es queso. ¿Será así? Sí, sí es queso. Por ejemplo, en Rumanía, en rumano, ¿cómo se dice? Si yo te quiero decir, siga, siga, sigue, sigue, para que comas, ¿no? Manenka, manenka. Manenka, manenka, come, come, ¿no? Manenka, hay, hay manenka. Manenka. Se usa mucho la palabra hay. Eco, hay. Vamos, vamos, eco. Come, vamos, come. Como escuché en el aeropuerto, hay repede. Hay repede. Vamos, vamos rápido. Vamos rápido, sí. Vamos, vamos, se usa mucho, vamos. También inchet, inchet, se, que significa despacio, despacio, ¿verdad? Bien, bien. Ya no. Despacio, despacio. Ajá. Ahorita, a ver, vamos a tomar esta, el tenedor. ¿Cómo se dice cubiertos en rumano? Estos son furculițe. Ah, cubiertos. ¿Cubiertos en qué sentido? O sea, cubiertos forqueta. Es la forqueta y la otra. Ah. ¿Cómo se dice? Cubiertos. No me recuerdo, amigos. No. Pero bueno, ¿cómo se dice esta? ¿Cómo es que se dice tenedor? Furculița. Furculița. Y esta les voy a dejar cuchit, aquí escrito. Cuchit. ¿Cómo? Cuchit. Fuchit. Cuchit. Cuchit. Ok. ¿Y cómo se dice servilleta en rumano? Servetzel. Ah, ¿cómo? Servetzel. Servetzel. Bueno, tú me dices si pronuncio bien o mal. Limonada, ¿cómo se dice en rumano? Limonada. Limonada. Poftabuna yubi. Entonces, ahorita sí voy a tomar una papita de aquí. ¿Cómo se dice en papas fritas en rumano? Kartof prăjiți. Kartof prăjiți. 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 Ok, ¿cómo se dice cerveza en rumano? Bere. Bira en italiano, en bere. Bere. Uh-huh. Bere per bere. Mm. Mm. Vamos a... A tomar un poquito de carnes. Comen todo, mi vida, se come entero. Sí, sí, no, es que yo quiero solo un poquito. Es que bueno. A mí no me gusta tanta carne, ¿sabes? Eco. Te lo corto yo en pedacitos más chiquitos, así comes más. Eso. Yo ¿cómo se dice, por favor, córtame la carne en rumano? Te rogo, talle. Talle carne, ¿no? Talle carne, ¿no? No más que en mi ciudad, no sé. No se acostumbra a cortar con el cuchillo, ¿no? O sea, lo hace así. Solo que todos se ríen de mí también ahí en Italia, se ríen de mí que corto siempre así. Pero soy acostumbrado así de mi ciudad, ¿no? Verás qué rico sabor tiene. Uh-huh. Oh. Lo que también me llama la atención es que aquí en Rumanía son papas con cáscara, miren.
No sé si mira, sí. Son ricos. Papas con cáscara. Pero sí, sí, están buenas. ¿Sabes, mi amor? Me va a hacer más falta algo de beber. Te cojo otra. Importante que no es mucho. Pero sin azúcar. Para Sahar, ¿no? Que mira, significa sin azúcar. Hasta que la terminas. Bueno. La limonada fuerza. Está muy rico, amigos. Hemos hecho este video para enseñarles a ustedes algunas palabras en rumano que les serviría mucho si ustedes vienen acá a Rumanía, para que se puedan defender un poquito con las palabras. Le pedí ancora una sin azúcar. Por ejemplo, mi amor, ahorita que yo te digo salud y chocamos los vasos, se dice Hai Norok, salud. Y por ejemplo, salud cuando tú estornudas y haces achí. Y yo te digo salud. Hai Norok, salud. Le dices Hai Norok. Ah, igual. Sanatat, en general se dice sanatat, salud. Solo salud, sanatat. Ah, entonces sí es diferente. Porque salud así de los vasos es Hai Norok, ¿verdad? Shi sanatati. Siempre salud es en todo. Hai Norok Shi sanatati. Eco. Yo he escuchado mucho los rumanos que dicen en todo sanatate, no. Salud, salud, salud. La única cosa que necesitas es el salud. Sí, sí es verdad. Entonces Hai Norok también cuando hacemos los vasos y también cuando tú estornudas y yo te digo salud. Sí, porque Norok quiere decir fortuna. Ajá, Norok, suerte. Suerte. Cuando uno estornuda le dice suerte. También. Así es. Creo, no sé, yo así me recuerdo. Así me recuerdo. Como si eres rumano, como que así te... Hai Norok. Hai Norok, amiguitos, chinchitos. Muchas gracias por ver el video. Así que en rumeno sería mulțumesc mult pentru că ați vizionat videoul nostru. Y esto ha sido todo por el día de hoy porque ya es tardecito y nos toca ir. No se olviden de dejarnos el like, de suscribirse a nuestro canal, también de dejarnos sus comentarios. Nosotros vamos a responderles. Chaitos.